Señor, abre mis labios. Cuando tú sin mí te vas. Amén.
música, Señor. Voy a escuchar el camino perfecto. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Desampare, Señor. Para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es su nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho por nosotros, y todas tus obras
este momento no tendremos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso salta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Buscamos tu rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No todos desaparecen, Señor. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito el Señor, mi roca, mi adiestra, mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bien es mi casa, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Señor, desde el hombre para que te fijes en él, de los hijos de Adán para que pienses en ellos. El hombre es igual que un soplo, una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echa la nube. Ilumina el rayo y dispersalos, dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende la mano de falsedades, cuya diestra cura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas. Para ti dejan la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Oíd, sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Hey.
Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Todos nuestros días. Y a ti, mi rey, habrá profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Misericordia de nuestro Dios, nos visitará eso que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo: por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor.
Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aumenta, Señor, nuestra fe, para que esta alabanza que brote de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Amen.
son también las cumbres de los montes. Vamos a la casa del Señor, del Señor. Vamos a la casa del Señor, del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, vamos a celebrar la fe, queremos estar unidos a esa acción santificadora del Espíritu que guía nuestra Iglesia. Hoy celebramos aquí en nuestro país a dos santos beatos, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, son mártires de Oaxaca, en Cajonos, Oaxaca. Ellos eran fiscales y catequistas que, al pretender remover los ídolos de una celebración idolátrica, fueron apaleados cruelmente, imitando la pasión de Cristo, y alcanzaron el premio eterno. Beatificados por su santidad Juan Pablo II, en este lugar sagrado, el 1 de agosto de 2002. Vamos también a ponernos entonces bajo su protección. Y para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a pedir en la misa por Isabela Olivera Protz, por las familias Olivera Protz y Freitas Macedo, que le dan gracias a la Virgen. Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, que concediste a los beatos Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles padecer por Cristo, fortalece también nuestra fragilidad con tu ayuda, para que así como ellos no dudaron en morir por ti, así nosotros podamos vivir firmes en la confesión de tu nombre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de Él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros. Luego, a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y de interpretar? Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sirvamos al Señor con alegría. Eterna su misericordia.
profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vivencia de experiencia de fe y de comunidad cristiana se entiende como un organismo vivo, no una realidad estática o un cuerpo muerto e inerte. Es una institución dinámica, productora de vida. Sin embargo, todo ser vivo también tiene transformaciones y deterioros. Por eso, no encontramos comunidades uniformes que marchan sin dificultades o con múltiples retos, amenazas y desafíos. Las relaciones humanas son complicadas y caminar juntos muchas veces se torna una carga difícil de llevar. Por eso es importante que constantemente se evalúen las causas que están frenando el correcto desarrollo de las iglesias locales y la raíz de estos conflictos, muchos de ellos relacionados con disputas y confrontaciones internas. En Corinto, al inicio de la evangelización, las iglesias están pasando por una crisis de división. San Pablo describe las controversias que existen y cómo hay muchos celos al interno de las comunidades,
rivalidades en relación a los carismas que el Espíritu Santo está suscitando entre ellos, lo cual hace ver que esta comunidad inició con muchos frutos, está viva, va creciendo por su entusiasmo y fecundidad. Se intuye la presencia de muchas personas proclives a la vida espiritual y movidas por el Espíritu Santo, pero también con sus lados humanos y limitados. Muchos se sienten desilusionados al reconocer que ellos no poseen ningún carisma extraordinario, como entre nosotros, algunas personas en diversas ocasiones dicen: es que yo veo a mis hermanos de comunidad con grandes cualidades y métodos de oración. Yo, en cambio, no siento nada, no sé orar y a veces no me atrevo a salir para evangelizar. Esto causa la tentación de dejar la vida de comunidad y de oración. Se relegan ellos mismos. Otros se sienten orgullosos de un don que han recibido, y aunque no es personal, sino en función de la comunidad, se sienten privilegiados y se vanaglorian de sus cualidades. Los dones que Dios otorga son una riqueza en favor de la comunidad, y cuando se utilizan en beneficio personal, pierden su sentido y se tergiversa de algo que no es suyo. Esto causa discriminaciones, también en lo económico. Los más pobres son menos valorados y despreciados. De ahí que Pablo insista en que los dones no son habilidades naturales, tampoco son producto del esfuerzo o mérito humano, sino un regalo de Dios, uno y trino. Por eso recuerda que la comunidad compuesta de bautizados se asemeja a un cuerpo donde todos los miembros son importantes y necesarios. Ninguno puede descartarse o sentirse superior. Son parte de un todo, y ese todo es Cristo. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Las categorías y diferenciaciones las creamos nosotros. Cristo es uno, y unidos a Él, somos uno. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Entonces, la construcción de la comunidad es tarea de todos, y ahí se hace presente el reino de Dios, en la unidad que asume los diferentes carismas. La iglesia somos todos, y si un miembro sufre, todos sufrimos, y si uno se alegra, todos nos alegramos. Es el dinamismo del cuerpo que crece y se desarrolla completo. El Evangelio de hoy, de una manera simbólica, nos presenta también el encuentro de dos comunidades. Y estas comunidades se ve que son antagónicas. La que sigue a Jesús, portadora de vida y de luz, la cual va caminando con iniciativa, entusiasmo, lleno de esperanza, y la que está inerte, está muerta, aun cuando tienen muchas potencialidades, ha recibido la revelación de Dios, se ha sentido alimentada por su palabra, pero está sin vida. No ha querido aceptar la plenitud de la presencia de Dios en su historia. Ahí hay lágrimas, gente que busca consolar y acompañar. Van detrás de un joven muerto. La seguridad de una madre está derribada. Ha perdido al esposo
y ahora al Hijo. Muchas veces los profetas hablan de Dios como el esposo de Israel, y ahora ha venido el Hijo con mayúsculas y no lo reconocen. Jesús toma la iniciativa de dar vida. Él es la vida misma, y sus sentimientos de compasión mueven a la acción. No se queda en el mero propósito de hacer el bien. Este se concreta. El llamado de Jesús es a no llorar ante la muerte, sino de aceptar la fuerza resucitadora que trasciende el sufrimiento humano. Se acerca al dolor y al estado de muerte, llama a la vida, a levantarse. Y cuando la persona se siente viva, resucitada, comienza a hablar las maravillas de Dios. El joven se levantó y comenzó a hablar. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Estamos a unas semanas de que se inicie el sínodo de los jóvenes en Roma. Un tiempo de reflexión, de escucha. El llamado se centra en reconocer la realidad de los jóvenes, percibir sus alegrías, esperanzas, tristezas y angustias, interpretar y evaluar desde la perspectiva de la fe y asumir un dinamismo espiritual abierto para así elegir los caminos para seguir evangelizando a las nuevas generaciones. Es un tiempo de oración para nosotros, pues estamos llamados a unirnos para levantar a los jóvenes y darles la vida que trae Cristo y que nos mueve también a hablar. Que la Santísima Virgen, nuestra Madre y Patrona de la Juventud, la cual unida al discípulo joven que la recibió en su casa, nosotros también hagamos de los jóvenes una iglesia nueva y viva, capaz de llevar la luz y la paz, porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Pidamos, hermanos, al Señor, que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio. Vamos a responder a cada petición. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Padre, escúchanos. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, oremos. Para que Dios ya desde el comienzo de este día nos infunda el deseo de servirlo. Oremos. Padre, escúchanos. Y nos unimos a la acción de gracias a nuestra Madre Santísima Santa María de Guadalupe, a nuestros hermanos Isabela Olivera Prots, las familias Olvera Prots y Freitas Macedo. Oremos. Dios y Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea grata, Señor, la ofrenda que te presentamos en la celebración del glorioso martirio de los mártires jaconos Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, y que además de purificarnos de nuestros pecados, haga aceptables ante ti las oraciones de tus siervos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los mártires, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos
de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires de Cajonos, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Alimentados con el pan del cielo y hechos un solo cuerpo en Cristo,
Concédenos, Señor, que nunca nos apartemos de su amor y que a ejemplo de los santos mártires Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, lo superemos todo con valentía por Él que tanto nos amó, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Con esta bendición bendigo a todos ustedes, bendigo a los niños, a los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, sus rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Virgen Santísima o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.